Muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí, por el Canal 14, que es televisión para todos. De verdad que es un placer que llegue esta hora a las 11 en punto de la mañana para compartir una hora completa y además en vivo y en directo para que puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Esa es la forma en que nos contactamos cuando estamos aquí en vivo y en directo los martes y los jueves de 11 a 12 a través de esa línea telefónica, que además a nosotros nos encanta escucharlos a ustedes, nos encanta escucharles sus preguntas, sus opiniones, de verdad, a través de esa línea telefónica 664-9880. Y cuando estamos fuera del aire, pero también se quieren contactar con nosotros, me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedraita@canal14.tv. Agradecemos de verdad esos mensajes para nuestro programa. Por allí, obviamente, también nos han sugerido temas y los hemos tenido en nuestra mesa de trabajo. Por allí adquieren mayor información sobre nuestros invitados, sobre los temas que tenemos. Y por allí, por supuesto, también opinan sobre nuestros programas. liliana.piedraita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento también nos están viendo por www.canal14.com.co, que sabemos que son muchas las personas que tal vez no tengan la señal de televisión del Canal 14, que vamos por Claro, por UNE o por Emcali, o que estén en un lugar justamente en sus trabajos, en sus oficinas y también quieren estar viendo nuestro programa, pues nos están viendo por nuestra señal en vivo las 24 horas por www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación eurolatintv.tv. Hoy en Cuerpo Vital tenemos un programa maravilloso. Vamos a conocer sobre la Fundación Federico García Villegas. Excelentes invitados, además, muy buena información el día de hoy en nuestro programa. Vamos a tener notas, varios invitados, unos al inicio, otros al final, que yo sé que ustedes van a estar muy pendientes del programa, y quiero que si desean participar, pues ya saben cómo hacerlo, a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Fundación Federico García Villegas. Y conoceremos, por supuesto, sobre el síndrome de Asperger. Vamos a hablar también de él en nuestro programa el día de hoy. Voy a saludar a mis primeras invitadas. Voy a arrancar con Andrea Villegas. Ella es la directora de la Fundación Federico García Villegas. Andrea, pues de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias a ti, Liliana, por la invitación. Muy contentos estamos de tenerte a ti, de tener aquí a la psicóloga, de todos los invitados que están aquí, además en nuestro estudio, que ustedes los conocerán más adelante. Y también, como ya la vieron, está la doctora Marcela Tascón. Ella es psicóloga y es magíster en desarrollo infantil. Doctora Marcela, bienvenida a Cuerpo Vital. Muchas gracias. Gracias por aceptar esa invitación para hablar justamente de todo este tema del síndrome del Asperger, que tiene una relación directa con la Fundación Federico García Villegas. Sin que adelantemos mucho, Andrea, porque es que digamos que nuestro programa va a tener un orden que yo quiero que vayamos paso a paso conociendo como la historia o las historias, sin adelantar un poco, digámosle a nuestros televidentes, que es la Fundación Federico García Villegas. Bueno, la Fundación Federico García Villegas es una institución que nace para trabajar la inclusión y el cambio en nuestra cultura hacia la aceptación, hacia el respeto, hacia la tolerancia de la diferencia. O sea, vamos a generalizar y ya más adelante vamos a ver por qué vamos a generalizar, pero lo que necesitamos o lo que pretendemos es ese cambio en nuestra cultura, donde la diferencia no debe ser vista como una amenaza, sino aprovechar y como una fuente de enriquecimiento y de complementariedad, digamos, social. Claro. Para nuestros televidentes también les cuento, Andrea Villegas es la directora de esta fundación, ella también es psicóloga y además su hijo, digamos que porque es como esta base, esta piedra primera de esta fundación, que es Federico García Villegas, tiene el síndrome de Asperger. Que yo quiero, doctora Marcela, que nos diga y nos cuente a todos nuestros televidentes qué es el síndrome del Asperger. Bueno, el síndrome del Asperger hace parte de los trastornos generalizados del desarrollo y está dentro del espectro autista, ¿sí? Sin decir que sea un niño 100% con las características de autismo, hace parte de las clasificaciones del autismo porque comparte algunas características con él. Uh-huh. Espectro autista, ajá, digamos que vendría siendo como, no sé, doctora, uh-huh, ¿niveles o cómo es?
Sí, es una clasificación que hay dentro del espectro autista y dentro de ese está el síndrome de Asperger. Es muy nuevo, la verdad, hace poquitos años, más o menos unos 20 años, se incluyó dentro del DSM-4, que es el diagnóstico, la clasificación mundial de diagnósticos, y precisamente por eso es nuevo y por sus características ha sido incluido dentro del espectro autista. Digamos que lo que me está diciendo, doctora, entonces, antes y de pronto hoy en día puede haber un diagnóstico errado de que tal vez un niño presente síndrome de Asperger y sea tal vez, digamos, confundido por que como si fuera un niño de autista o autismo, tuviera autismo. Definitivamente los niños con síndrome de Asperger tienen unas características que hacen que se confundan con otro tipo de diagnósticos, ¿sí? Por ejemplo, tiene algunas características con autismo en cuanto a la dificultad que tiene para interacción social, ¿sí? La parte de su lenguaje, la interacción social y la ritualización de algunas actividades para ellos. Sin embargo, se diferencia a un autismo porque estos niños son supremamente inteligentes y estos niños tienen un contacto muchísimo mayor con otras personas y con el desarrollo de su lenguaje que no lo tiene un niño autista con un diagnóstico puro de autismo. En algunos momentos se ha catalogado este diagnóstico como niños autistas con un funcionamiento mayor, uh-huh. ¿Sí? Pero definitivamente se ha hecho una categoría especial para ellos. También se pueden confundir mucho con niños con TDAH, con déficit de atención, porque son niños que son muy activos, son niños que tienen en algún momento dificultades de atención y de concentración de sus procesos de aprendizaje. Entonces, viven diferentes, no es fácil diagnosticarlo porque tiene características de diferentes, de otros tipos de diagnóstico y precisamente por eso es tan nuevo y difícil su diagnóstico. Claro. Andrea nos empezó a decir palabras, digamos, que van a ser la base de este programa y que son la base de la Fundación Federico García Villegas. Inclusión, respeto, digamos que tengamos una cultura de aceptación, todo eso es importante y todo eso que queremos que hoy en nuestro programa, las personas que estén viendo nuestro programa, digamos que acojan como esta información y la multipliquen a las personas que están, digamos, a sus alrededores, con todas las personas que tengan contacto, como que multipliquen esta información, todo esto que vamos a hablar. Andrea, yo quiero que, digamos, algunas imágenes ahí alcanzamos a ver de Federico, pero quiero que tú nos cuentes, digamos, hace 7 años o 8 años nace Federico. ¿Cómo fue, digamos, esta llegada a tu vida, además que es tu primer hijo? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues mira, Federico fue un niño que fue muy, muy esperado. Era nuestro primer hijo. Y claro, uno no sabe, pues no tiene ningún referente de otros niños porque sí es el primer hijo, pero nosotros veíamos que Fede era un niño pues que en muchas cosas se salía como de los estándares o como de lo típico que uno había visto en los demás niños. Siempre uno como papá piensa que su hijo es muy especial, pero con mi esposo veíamos y nosotros decíamos, pero Federico habló súper rápido y hablaba muy bien, él no tuvo como esa etapa de la media lengua, sino que él como que de una vez empezó a hablar muy completo con un vocabulario que no era el vocabulario que nosotros manejábamos en la cotidianidad en la casa. Daba muestras de ser un niño muy inteligente, pero al mismo tiempo era un niño como muy irritable. Entonces, no entendíamos muchas cosas, nos desconcertaban muchas cosas y siempre tratando como de documentarnos o de buscar apoyo en otras personas, pues como para saber cuál era la mejor forma de orientar pues este niño. Uno como papá yo creo que se siente muy inseguro y especialmente hoy en día, ¿será que lo que estoy haciendo sí está bien? ¿Será que no? ¿Será que sí lo castigo? ¿Será que lo regaño? Porque tú ves un montón de información y a pesar de que yo soy psicóloga, digamos que es muy difícil uno como autoaplicarse todo el conocimiento, entonces nada, uno actúa por instinto, pero siempre éramos como, ¿pero por qué hace esto? ¿Pero entonces será que no lo regañamos más? ¿Pero será que dejamos que haga la pataleta? Entonces siempre teníamos mucha incertidumbre y a las personas que recurrimos, pues nos decían muchas cosas, pero nosotros sentíamos como que no...
no entendían realmente la situación de nosotros y nos entendían el caso como queríamos, pero tampoco encontrábamos ninguna explicación. Entonces todo esto era como un mar de emociones, pues al mismo tiempo de ver uno que su hijo es inteligente y tiene cosas muy positivas, pero también era un poco difícil y nos generaba un poco de ansiedad no saber cómo manejar todo este huracán de cosas, como te digo, que unas eran muy positivas y otras de pronto nos abrumaban en el sentido en que él emocionalmente era muy irritable, sus pataletas a veces se desbordaban un poco como de lo, como, o sea, no eran proporcionales, digamos, a los hechos que ocurrían. Y muchas veces ni siquiera podíamos predecir, o sea, como que de la nada nos parecía que de pronto él pues se exaltaba y empezaba en este llanto que era una cosa como muy incontrolable. Entonces todo eso nos llamaba la atención, pero no teníamos ni idea qué era lo que pasaba. ¿Cómo llegan, digamos, a saber que tenía síndrome de Asperger? Porque nos vamos a vivir a Estados Unidos durante un tiempo mientras mi esposo estudiaba. Él es médico y entonces estaba haciendo como una especialización, un curso, y él no se quiso ir solo, entonces nos fuimos, éramos cuatro en ese momento. El niño tenía, iba a cumplir 3 años y la niña tenía, iba a cumplir 1 año, la chiquita. Entonces nos fuimos y yo estaba en la casa todo el tiempo con ellos, no quisimos escolarizarlos por el idioma, nos parecía pues que el idioma, bueno, la niña estaba muy chiquita y el niño pues nos preocupaba que nadie le entendiera nada. Entonces como yo iba a estar en la casa todo el tiempo, yo decidí que pues esos 6 meses paraba él, porque él aquí estaba en jardín, entonces que paraba y que yo me quedaba con ellos. Y en ese tiempo se exacerbaron muchas de las conductas que él tenía, nos pareció que eran, o sea, se magnificaron de alguna manera, y entonces nosotros quedamos como más sorprendidos todavía. Bueno, ¿por qué si él está con nosotros? Sí, lo sacamos de su entorno, pero está con nosotros y los niños tan pequeños no tienen por qué percibir como esos cambios, o por lo menos no entendíamos por qué para él era tan difícil. Y yo pues me puse a buscar quién nos pudiera ayudar, personas que estuvieran ahí, que nos pudieran ayudar. Dimos con un psiquiatra que era colombiano y que llevaba muchos años viviendo allá, era psiquiatra infantil. Y él fue la primera persona que nos habló del síndrome de Asperger. Yo creo que yo ni siquiera cuando estudié en la universidad estudié propiamente el síndrome de Asperger. Estudiamos el autismo como un trastorno, pero no, nunca. Entonces para mí era una cosa desconocida, mi esposo también. Y empezamos a leer y a encontrar muchas respuestas a todas esas conductas que aparentemente no tenían nada que ver unas con otras. Empezamos a decir, ah, ¿cómo así que es que estos niños hacen esto? ¿Cómo así que estos niños tienen una dificultad emocional porque no son capaces de interpretar sus propias emociones y tampoco son capaces de interpretarlas en el otro? Entonces, claro, el miedo, la tristeza, la alegría, el aburrimiento, todo Federico lo expresaba como con gritos, como con, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar en casa a ponerle nombre a esas emociones. Fede, mira, esto es estar asustado, y a relacionarlo como con la carita del susto. Esto es estar triste, esto es tener miedo, y aprende la palabra para que puedas expresarlo y no tengas que... Eso ayudó muchísimo, porque era un niño que era muy verbal, pero al no reconocer sus propias emociones, pues no podía expresarlas. Entonces hicimos, digamos que muchos trabajos de lo que nosotros mismos nos documentábamos, porque el psiquiatra nos dijo, de todas formas hay muchas cosas que tienen que manejarse en la lengua materna del niño, cuando ustedes lleguen a Colombia, busquen la ayuda allá. Pero resulta que aquí en Colombia, como decía la doctora Marcela, pues si de esto se conoce hace muy poco, aquí todavía tenemos dificultades con eso. Y como explicaba ella también, se confunde a veces con otros trastornos. Entonces a nosotros nos decían, el niño es hiperactivo. No, pero el niño no es como hiperactivo, nos parecía a nosotros. El niño tiene un déficit de atención. No, pero él cuando, o sea, en su tema y en sus cosas, él tiene su atención sostenida durante... O sea, había muchas cosas que no nos coincidían como con todos los diagnósticos que nos daban. Y lo que nos dábamos cuenta es que pues muy poco se conocía sobre el síndrome de Asperger. Claro. ¿Ustedes, televidentes, quieren conocer a Federico García Villegas? Pues muy pendientes, porque después de la pausa lo conoceremos. Ya regresamos.
Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa. Exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa. Y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas. Deliciosas. Y no nos confunda, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre, no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. Verte bien es cuestión de actitud, porque siempre estás lista y lo demuestras en cualquier momento. Lleva siempre contigo polvos alto cubrimiento Nylen. Si actitud te sobra, que no te falte Nylen. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas. Comparte lo que llevas dentro. Dona sangre. Dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle. www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Hoy en Cuerpo Vital, conociendo la Fundación Federico García Villegas, además porque les tenemos, digamos, invitaciones especiales. Muy pronto, el viernes en nuestra ciudad, se va a hacer el lanzamiento oficial de la Fundación, pero también el lanzamiento de un cuento que escribió Federico, que además es hermoso. Yo quiero que ustedes vean la siguiente nota. Antes, yo quiero agradecerle muy especialmente a mi editor Manuel Muñoz, quien además le puso el alma y el corazón a la nota que ustedes van a ver. De verdad, gracias, gracias por ese trabajo. Conozcan entonces ustedes a Federico García Villegas, porque además él allí nos cuenta cómo nace la fundación. En conteo, tres, dos, uno. Federico García Villegas es un niño de 8 años, es un ser humano excepcional que impacta positivamente la vida de quien lo conoce desde el primer momento. Cuando no estoy en el colegio, dibujar, investigar y jugar también. Federico tiene el síndrome de Asperger, un trastorno neurobiológico que forma parte del llamado espectro autista, que se refiere al abanico de trastornos del desarrollo que incluyen tanto el autismo como otros trastornos de características similares. Es un niño sumamente especial, con una inteligencia extraordinaria y que, al igual que otros niños con síndrome de Asperger, concentran su atención en un tema específico. En el caso de Federico, los dinosaurios. Mis temas favoritos, dinosaurios y otras cosas. ¿Y por qué te gustan, Federico? Es que, yo no sé, pero eso está desde nacimiento. Federico investiga sobre dinosaurios en los libros y su cuarto está lleno de estos amiguitos que lo acompañan en sus miles de aventuras. Federico también le gustan los deportes como el tenis y la natación. Practico tenis, a veces natación. Y la mayoría de veces haciendo natación hago remolinos. Uno está allá en el jacuzzi que vemos hacia allá y primero te tiras al agua y empiezas a dar vueltas y vueltas. Y entre más vueltas vas, más si nadas junto a la corriente, vas más rápido. Mi mayor, mi,
Mi velocidad más alcanzada son 30 kilómetros por hora. Actualmente existe en nuestro país una fundación que lleva su nombre. Es la Fundación Federico García Villegas, cuyo objetivo es lograr una sociedad incluyente en el que se respeten las diferencias. Pero, ¿cómo nace esta fundación? Si preguntan cómo nació la fundación, les parecerá raro, extraño e insólito, pero todo comenzó desde un jarrón. ¿Un jarrón? Fue un jarrón que por accidentalmente yo rompí. Y esto fue lo que pasó después. Esa fue toda la historia. Un amigo nos invitó a su casa y dijimos, y mi mamá nos había estado diciendo unas cuantas cosas que no debíamos hacer. Era subirnos y jugar con pelotas dentro de la casa. Error número uno, el amigo nos invitó a subirnos y nosotros aceptamos. Error número dos, yo estaba jugando con unos avioncitos que él me había prestado, y el amigo y mi hermana estaban jugando con una bola. El jarrón se cayó 3 veces, pero solo la alcancé a proteger 2. Y en la tercera... Su mamá, para poder continuar con su labor de educar correctamente a sus hijos, les dijo que estaba muy mal lo que habían hecho y les dijo que tenían que pagarlo. En ese momento, Federico pensó que la mejor forma era escribiendo un cuento para después venderlo. Sin embargo, nunca pensaron que ese cuento iba a ser la primera piedra de la Fundación Federico García Villegas. Mi mamá y yo nos dimos cuenta que el libro podía ayudar a otras personas, y mi mami tuvo la idea de hacer un gráfico para ayudarnos a saber a qué niños íbamos a ayudar con la fundación. El cuento Un Grilofosaurio en la actualidad narra la historia de Krilo, un dinosaurio bebé que cae en un portal del tiempo y viaja a la época actual. Se siente diferente y siente que todos lo miran raro por ser diferente. Había una vez una cría de grilofosaurio que debió quedarse en su cueva mientras sus padres cazaban. Como era un pequeño muy curioso, decidió salir a explorar los alrededores de la Antártida. Se trata de un dinosaurio bebé. La idea de la historia fue mía, que se escapó de su cueva y se encontró con un portal del tiempo y tropezó, cayó en él y viajó todo hasta acá. Vivía en el Polo Sur, así que se encontró con focas leopardo que lo molestaban hubo una tormenta gigante que obligó a las focas a volver al agua y Krilo continuó su camino. Grilofosaurio, focas, colonias de pingüinos, todos estos personajes aparecen en el cuento de Federico, que tiene un final feliz, con un mensaje sumamente incluyente, donde todos debemos aprender a respetar las diferencias. Hay 3 formas de bullying: psicológica, física y verbal. ¿Ya? Y no quiero que nadie sea tratado por un bullying física, verbal o psicológicamente, ¿ya? El cuento de Federico lo podrán disfrutar todos. También tendremos un audiolibro y un disco con show de títeres para que los que no puedan oír. Y el audiolibro es para personas que no puedan ver o no sepan leer. La Fundación Federico García Villegas tiene su página en Facebook, Soy Diferente, Soy Como Tú, la cual tiene en la actualidad a muchos seguidores que apoyan el trabajo realizado por Andrea Villegas, la mamá de Federico. Si quieren, pueden seguir la página Soy Diferente, Soy Como Tú. Pueden hacerlo ahora o más tarde si quieren. Dentro de esta página encontrarán mucha información. Unos videitos, vean uno de esos y hagan clic en uno de esos y véanlo. Y por favor, vean
el video más visto en todo el mundo. Es muy lindo. Federico conforma una hermosa familia junto a su padre, el doctor Jairo García, gastroenterólogo, su madre, la psicóloga Andrea Villegas, y sus dos hermanos, Sofía y Lucas. Hola, soy Sofía García y tengo 6 años. Hola, soy Lucas García y tengo 3 años. Y somos los hermanos de Federico. Lo que más me gusta de Federico es que él es un niño cariñoso, respetuoso y le encanta jugar con los hermanos. Lo que más me encanta es jugar con sus dinosaurios, con sus legos, y me encanta dormir con él. Y cuando tengo miedo, soñando, y cuando tengo sueño, él me acompaña. No podemos rechazar a los demás aunque tengan una diferencia. Y soy diferente, soy como tú. Al finalizar nuestra entrevista, Federico quiso enviarle un mensaje a todos. Que no se rindan y si tienen un sueño, alcáncenlo. No creas que le vas a pegar al cuento. Y otra preguntas, comentarios, nada. Es impresionante, definitivamente, conocer a Federico García, y además que ustedes ya pudieron saber cómo nace esta fundación, cómo fue paso a paso, ¿no, Andrea? Digamos, este acto de simple, de quebrar algo que muchos niños lo cometen, crea una fundación que va a ayudar a muchísimos otros niños, digamos, no solo con síndrome de Asperger, porque la fundación es incluyente. Exactamente. Cuando Federico escribe la historia de Krilo y empezamos a hablar, yo le empiezo a hacer muchas preguntas, porque realmente esa es como la primera expresión o la primera vez que él manifiesta pues su sentir frente a los otros niños de su edad. Para nosotros, digamos que como era un niño tan espontáneo, pues pensábamos que su socialización era normal, y ahí ese día nos dimos cuenta que él sí pasaba por algunas dificultades. O sea, no vamos a decir que él ha sufrido de un bullying terrible como hemos visto muchos otros casos, pero simplemente él se sentía poco aceptado, no se sentía como con mucha afinidad con sus compañeros, y pues para mí ya eso fue un motivo de preocupación. Sí, mi hijo está sufriendo de alguna manera, tiene 8 años y me pregunta si es que hay algo mal con él, si él tiene que cambiar para poder sentirse aceptado por los demás. Y él dice que su vida sería perfecta si los demás simplemente lo entendieran como es. Entonces, para mí eso es una alarma. Y empezamos a hablar de un primo que nosotros tenemos que es muy cercano a Federico, a pesar de la diferencia de edades. Juan José tiene 25 años, Fede tiene 8. Pero digamos que han compartido muchas cosas y se quieren mucho. Y empezamos a hablar de Juanjo, porque Juanjo ha sido un modelo para nosotros en todo lo que él ha tenido que vivir y atravesar para llegar a donde ha llegado, para conseguir sus cosas. Juanjo tiene síndrome de Down. Y tenemos personas, digamos, cercanas con las que empezamos, o sea, a comparar, digamos, mira, ellos también en sus circunstancias han vivido situaciones difíciles, se han sentido poco aceptados. Entonces, cuando él dice que yo hice un gráfico, fue más o menos eso, explicándole, no tienes nada de malo tú, simplemente hay personas que por diferentes circunstancias se sienten así, y las personas las hacen sentir como si no fueran parte del mismo entorno, como si fueran que tuvieran que ser tratadas diferentes. Entonces, pues para que él entendiera que el problema no era él, que el problema, digamos, es una cosa cultural, y por eso decidimos, aunque es algo bastante difícil y nosotros desde psicología sabemos que tratar de cambiar culturas es lo más difícil, pues yo me sentí con la responsabilidad de intentarlo por lo menos, y de intentar construir la sociedad que quisiera, para no solamente para Federico, para mis otros hijos, porque es que finalmente todos somos diferentes, todos tenemos talentos, todos tenemos muchas debilidades, y los demás no tienen por qué juzgarnos por eso. Es cierto. Soy diferente, soy como tú, digamos, es este lema de esta fundación, pero además crearon esa página que ustedes la vieron allí en la nota, en Facebook. Chévere que lo sigan, además porque tiene buenísima información para todas aquellas personas que de pronto sienten en algún momento
que les falta, digamos, o que sienten desesperanza, o que necesitan alguna mano o algún hombro donde apoyarse, pues ahí ustedes la van a poder encontrar. Ya les voy a preguntar un poquito a Andrea si este cuento, que además yo no les dije cómo seguía ni cómo finalizaba, para que ustedes sepan cómo finaliza, si alguien lo quiere tener en su casa, pues dónde lo van a conseguir. Hago la pausa y ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Conociendo hoy en Cuerpo Vital la Fundación Federico García Villegas, hablando con Andrea Villegas, la directora de la Fundación, la mamá de Federico, ella también es psicóloga, y con la doctora Marcela Tascón, psicóloga magíster en desarrollo infantil, y también es coach. Doctora Marcela, digamos, un padre que en este momento nos esté viendo, digamos que sí tuvo la fortuna ya de tener claro, que además sabemos que no es fácil, tener claro el diagnóstico de síndrome de Asperger en su hijo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué se hace? Bueno, lo primero que hay que hacer es conocer mucho más al niño, conocer mucho su potencial, conocer sus cualidades y todas las habilidades que tienen, porque como acaban de ver a Federico, son niños realmente espectaculares, ¿sí? Tienen algunas dificultades que hay que ayudarlos a manejar. En estos momentos lo que uno recomienda es primero un abordaje familiar de apoyo al contexto, para que las personas que lo rodean, familiares, cuidadores infantiles, realmente puedan liberar esas emociones y puedan de verdad tener toda la actitud para poderlos apoyar. Y todo el proceso con el niño, la parte emocional es fundamental con ellos, porque al no sentirse entendidos, son niños supremamente conscientes y ellos no se sienten entendidos, ellos pueden manejar
mucho estrés, pueden manejar muchas tristezas y todo eso también hay que ayudarlo. A la par también pues hay otros procesos como terapia ocupacional que le ayudan como a potencializar sus habilidades motoras, también otro tipo de actividades mucho más cognitivas y empatía hacia el otro, que es una de las partes que más dificulta al niño, toda la parte de la empatía, conectarse con el otro, la identificación de emociones, como Andrea lo estaba diciendo ahorita. Y es básicamente lo que se trabaja en algunos casos, dependiendo de la situación, pues psiquiatría apoya un poco en algún tipo de farmacología, pero eso es a lo último que queremos llegar. O sea, sentimos que si el ambiente está estructurado, apoyado, si definitivamente hay una coherencia con la educación y un acompañamiento a nivel emocional y de respeto por la diferencia, el niño puede perfectamente convivir, porque son niños completamente talentosos, funcionales, y podemos acompañarlos a que lo vivan de una mejor manera. Claro, doctora, es un equipo multidisciplinario, entonces, digamos, quien trabaja con los niños del síndrome de Asperger. Pero el principal equipo interdisciplinario es la familia. Definitivamente nos sirve un equipo interdisciplinario de miles de profesionales si la familia no está fortalecida, y definitivamente el equipo, reconozco muchísimo a esta familia, todo lo que está haciendo por Federico, porque eso es lo que hay que hacer. Con un niño con síndrome de Asperger o cualquier tipo de niño que tenga el niño en el mundo, es apoyar, desarrollar su potencial, identificarlo, darse cuenta cómo ayudarlo, centrarse en toda la parte emocional, en todo el respeto por su ser, y eso es lo que hay que hacer. Ese es el primer equipo interdisciplinario que tiene que manejarse y apoyar al niño. Los demás intervienen, los demás apoyamos, somos facilitadores, pero el primer equipo interdisciplinario es la familia. Si no hay comprensión y no hay respeto que va desde el hogar, es muy difícil llevar este proceso. Claro, justamente eso, doctora, que está diciendo, y además porque en nuestro programa nosotros queremos desde el principio justo es dejar ese mensaje por respeto por el otro, una cultura de aceptación, justo tener ese lema en nuestra cabeza, soy diferente, soy como tú, desde lugares donde uno crea esos valores. Definitivamente, como dice Andrea, definitivamente tenemos en nuestras manos la cultura por el respeto, por la conciencia del otro. Debemos fortalecerlo desde los hogares, el respeto mínimo por el turno, el respeto mínimo a que una persona sean valorados sus derechos, y que toda esa convivencia que empieza del hogar es la que los niños proyectan. Los niños aprenden por imitación, los niños aprenden viendo a sus adultos significativos comportarse. Entonces, si los niños viven en un ambiente de unión, de respeto, de tolerancia, donde cada uno tiene sus habilidades y sus debilidades, el niño no va a tener ningún problema salir al mundo a comprender a cualquier amiguito que tenga alguna diferencia, sea, como se llame, perfectamente podrá convivir sin ningún problema. Eso es cierto. Ustedes ahorita oían hablar, Andrea, de Juan José. Pues ustedes también lo van a conocer después de la pausa. Pero yo quiero, doctora Marcela Tascón, psicóloga, magíster en desarrollo infantil, pues agradecerle muchísimo esa participación en nuestro programa. Y no sé si de pronto desee dar un mensaje final a todos nuestros televidentes. Definitivamente, feliz de estar aquí, feliz de poder transmitirles toda la información, transmitirles que se centren en el desarrollo del niño, en el amor, en el potencial que tienen ellos. Los mismos niños van mostrando el camino. No sabemos ni venimos con una partitura de ser padres ni cuidadores, pero si nos centramos en el desarrollo del niño, en su potencial, en sus talentos, eso va a ayudar muchísimo a poder acompañarlos en su camino. Gracias, doctora. Bueno, a ustedes. Me encantó eso que dijo al final, los mismos niños van mostrando el camino. Voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y cuando retornemos conoceremos, por supuesto, a Juan José, pero también estará Daniela Fernández. Los dos apoyan el trabajo de la Fundación Federico García Villegas. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. En la 14.
14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speed Max tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1,000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Pelo delgado, ¿sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Beef Vibrology con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Beef Vibrology. Verte bien es cuestión de actitud, porque siempre estás lista y lo demuestras en cualquier momento. Lleva siempre contigo labiales larga duración Nylen. Si actitud te sobra, que no te falte Nylen. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Seguimos en Cuerpo Vital, hoy conociendo el trabajo de la Fundación Federico García Villegas, conociendo además a Federico García Villegas y ya se une a nuestra mesa de trabajo lo que les había anunciado, Juan José Castro Tobón y Daniela Fernández López. Pero yo quiero que Andrea Villegas, la directora de la Fundación Federico García, sea quien nos presente, digamos, a estos dos grandes personajes que tenemos aquí para finalizar nuestro programa el día de hoy. Bueno, para mí es un orgullo y un honor presentarles dos personas que son súper importantes. Porque, bueno, además de que son personas muy cercanas a nosotros, pues desde la Fundación queremos trabajar para ellos, pero también con ellos. O sea, ellos mismos nos aportan ideas, nos dan su punto de vista desde sus situaciones, desde sus vivencias, desde sus experiencias, pues que enriquecen un montón todos los proyectos y las cosas que queremos hacer. Entonces, por eso están ellos hoy aquí y por eso siempre pues están en nuestras reuniones y compartimos. Digamos que todavía no somos muy grandes en estructura, pero en los comités y en las cosas que hacemos, pues ellos nos aportan un montón de ideas. Claro que sí. Voy a saludar entonces primero a Daniela Fernández López. Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, digamos, ¿cómo ha sido tú esta unión, esta relación con la Fundación Federico García Villegas? Pues, como Andrea es fue o es la mamá de un alumno del Colegio Bolívar, mi mamá escuchó de la fundación que está montando Andrea, pues a partir del libro de Federico, y me contó, y yo la contacté, y ahí pues conocí a Andrea.
y empecé a ir a las reuniones y todo. Y claro. Y saben una cosa que me han contado de Daniela, que nos lo contó un poco Andrea, fuera de cámaras, que Daniela es pero buenísima trabajando, que de hecho ya es quien llama, bueno, ¿qué falta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Eso es maravilloso. Pero quiero saludar a Juan José Castro Tobón, que ya nos contaron un poquito la historia. Es primo, digamos, es cercano a la familia, es primo y de Federico y de Andrea. Juan José, pues qué rico tenerte aquí, bienvenido. Gracias. Contanos cómo ha sido, digamos, también ese trabajo con la fundación. Pues para mí fue una parte importante de mi vida. El mismo Federico García Villegas me transportó a una parte de mi infancia cuando yo tuve la misma edad de él. Pues es un niño muy fantástico y muy inteligente. Y les cuento también una cosa. Juan José escribe la introducción del cuento de Federico. Es hermosa, es larga, pero digamos que yo quiero leer un pedacito apenas, pero es muy linda, que ojalá ustedes tengan la oportunidad de leerla completa, así como de leer el libro completo. Dice algo así: esta es una pequeña historia familiar que nosotros hemos vivido como una experiencia muy bonita. Mi prima Andrea se le despertó el amor de madre cuando vio cumplido su deseo de tener un hijo hace 7 años que nació Federico, un niño que llenó el hogar de amor. Fue algo difícil entenderlo, conocerlo y para él adaptarse con su familia. Los médicos le habían diagnosticado el síndrome de Asperger. Pero para mí, él es una personita como todos nosotros, muy inteligente, que yo admiro mucho y que tuve la oportunidad de apoyar siempre. O sea, tú siempre has hecho, digamos, ese apoyo a Federico. Sí, pues lo que pasó es que a mí me interesó el proyecto de Federico, porque así como yo tuve la oportunidad de recibir el apoyo de mi prima hermana, pues yo estuve pensándolo en seguirlo apoyándolo y con ese mismo apoyo de madre de Andrea, yo quise también apoyarlo por eso. Claro, emocionado está Juan José, se emociona cuando definitivamente sabe, digamos, el trabajo que ha realizado él, pero también como ese apoyo que ha podido brindarle a la Fundación Federico y a Federico, a su primo también. Daniela, yo creo que un mensaje para nuestros televidentes que en este momento nos escuchan, porque hoy nuestro objetivo, el objetivo de nuestro programa es que de verdad respetemos la diferencia. Sí, yo quiero decirles que seamos diferentes o no, no quiere decir que seamos menos que los demás. Todos tenemos los mismos derechos, merecemos una sociedad incluyente. Y especialmente quiero animar a todas las personas, sean discapacitadas o no, que no se rindan. Todos podemos alcanzar nuestros sueños con esfuerzo. Miren qué bonito lo que dice Daniel, además es el mismo mensaje que al final nos decía Federico. Si tienen unos sueños, cúmplanlo porque se pueden, cúmplanlos, qué bueno. Gracias, porque además uno continuamente con ustedes está aprendiendo todo el tiempo. Y yo quiero que también Juan José le dé ese mensaje a nuestros televidentes, a los que nos escuchan. Pues bueno, el mensaje que quiero manifestar es que no importa la limitación que uno tenga y que uno pueda cumplir su sueño en realidad de tener un proyecto a largo plazo, de tener una fundación contra el bullying. Lo importante de ahí es que uno tiene, no importa la discapacidad que uno tenga ni la limitación, es ser una persona más, es,
es una persona de más para toda la comunidad. Claro, y valiosísima además. Andrea, este viernes es el lanzamiento, digamos, de la fundación oficialmente, porque lleva ya trabajando, pero también el lanzamiento de este cuento. ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poquito, que además me imagino que va corriendo esos días y la expectativa es alta. Sí, pues tenemos una gran expectativa. Queremos transmitir este mensaje, queremos difundirlo. Desafortunadamente, pues nos tocó hacer una cosa privada, digamos, por cuestión de espacios y todo, pero la idea es que queremos llegarle a todas las personas a través del cuento. A partir de la próxima semana ya pueden adquirir el cuento inicialmente en los puntos de Café Pintado, que es un negocio local que nos ha ofrecido su apoyo para que podamos distribuir los libros allá. Entonces, inicialmente, pues estarán a la venta ahí. ¿Y dónde quedan? Hay uno en El Peñón, uno en Ciudad Jardín, y creo que recientemente han abierto uno hacia el norte, creo que es en Santa Mónica, si no estoy mal. Café Pintado. Café Pintado, sí. Se llama. Y si, por ejemplo, de pronto no hay una manera de contactarlos a ustedes y que de pronto también lo puedan adquirir. Por supuesto, a través de la página de Facebook, por los mensajes, pueden escribirnos si no se encuentran, digamos, en Cali, sino que están en otras ciudades, y podemos hacerles llegar el libro por correo. Exacto, bueno, eso que dijiste, Andrea, si no están en Cali y de pronto no pueden acceder al lugar que es Café Pintado, que queda en El Peñón, Ciudad Jardín y en el norte en Santa Teresita, pues por teléfono, un teléfono de contacto, Andrea. Mira, pueden llamar a mi celular, que es el 318-577-9284. Y ahí mismo, Andrea, digamos, si alguien en este momento nos está escuchando y justamente quiere ese apoyo de ustedes, ese trabajo que está realizando la Fundación por el Respeto a la Diferencia, también lo pueden obtener. Correcto, sí, pueden comunicarse con nosotros, nos pueden dejar sus mensajes o pueden llamar al número de mi celular o pueden ponerme un WhatsApp, que nosotros pues trataremos de ponernos en contacto, porque la idea es sí tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Y ustedes pueden ayudar, digamos, cierto, Andrea, si yo adquiero este cuento, pues voy a poder ayudar a muchísimas personas, porque con los recursos que se obtengan, se va a trabajar en la fundación y ayudar a muchísimas personas. La idea del cuento, pues además de que fue la forma como nació la fundación, es generar recursos que nos permitan poder llevar a cabo varios proyectos que tenemos de inclusión para personas, por ejemplo, como Juan José y como Daniela. Daniela es licenciada en Lenguas Modernas, ella se graduó en la Universidad Santiago de Cali. Juan José está terminando su bachillerato, pero con miras a entrar a la universidad, él ya presentó su ICFES. Entonces son personas que con esfuerzo han ido logrando, y que vale la pena que ellos ahorita, que ya tienen su carrera y que son profesionales, pues puedan acceder a un trabajo y puedan acceder pues a todas las condiciones básicas que tiene cualquier persona, porque laboralmente también quieren sentirse productivos, porque también quieren su remuneración. Entonces tenemos que ir abriéndoles esos espacios. Uno siempre piensa en inclusión y piensa en la parte educativa, pero ¿qué pasa cuando esa persona ya termina su formación? Claro. Entonces, qué importante todo eso que nos estás diciendo, y qué mejor manera y digamos de ejemplo de tenerlos a ellos dos, de saber que soy diferente, soy como tú, una persona completamente normal, como tú. Pues yo quiero primero agradecerle a Daniela. Gracias. Un gusto. Juan José, gracias. Lo mismo para ti. Y Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas tareas les van a quedar a ustedes, nuestros televidentes. Primero, ingresen en Facebook y denle me gusta a la página Soy Diferente, Soy Como Tú, porque además por allí se enteran de todos los eventos y las actividades que van a realizar, y se enteran de todo el trabajo que realiza la Fundación Federico García Villegas. Otra tarea, pues adquieran este libro en Cali, en Café Pintado, en El Peñón, en Ciudad Jardín o en Santa Teresita, o llamando al 318-577-9284, 318-577-9284. Y con ese teléfono, toda la información que deseen sobre la Fundación Federico García Villegas. Pues de nuevo, gracias a ustedes, gracias también a la doctora Marcela. Y televidentes, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Solo espero que al final de este programa ustedes definitivamente acepten la diferencia y empiecen a generar desde sus hogares una cultura de aceptación. Soy diferente, soy como tú.